con el número uno para el ejemplar de nombre Cupido, amigo desde Barca de la Alhambra, en la elegida de la Alhambra, abuelo materno, embajador de la Alhambra, criador de la Alhambra, propietario, criador de la ilusión, monta al escano. Con el número uno, Cupido. Por favor, señor propietario del vehículo FCQ302, le chocaron el carro arriba, por favor. FQ302, urgentemente presentarse arriba en la carretera. FCQ302, urgentemente a la carretera. El criadero Villa María, pasta en el Villa María de Jamundí, junta Fernando Mota. Con el número 2, Fragante. Hermoso espectáculo en este momento. Acá. Y vayan preparando los grandes campeones, señores propietarios, señores chalanes, mejores castrados. Tienen algunos detalles penalizables en el sostenimiento. Vale la pena resaltar que en esta oportunidad este fallo ha sido unánime, la apreciación de los tres jueces, del campeón al segundo finalista, es exactamente la misma. Vamos, por favor, el caballo que porta el número 4. Caballo de un buen grado de reunión, de gran rapidez, pero ha tenido en esta oportunidad vacilaciones reiteradas en la parte del sostenimiento. Él se trabuca, se enreda en la parte posterior en repetidas ocasiones. Este ejemplar está cerrando el marcador para él, el segundo finalista. Primer finalista, el caballo número 3, un caballo de buena elasticidad, de buena energía, de buena fortaleza, también con algunos detalles en el nivel de calibración. Se observa muy bien, pero en algunos pasajes no se escucha tan nítido en la diagonal como lo hacen los dos caballos que lo superan. De bonita mecánica por su elasticidad, su rapidez y su ejecución. Para él, el primer finalista. Movamos por favor los caballos número 2 y número 1. No hay duda que son los caballos que hacen superioridad en esta categoría. Dos caballos constantes en la marcación, dos caballos rápidos, de bonita mecánica, con naturalidad, como una prueba individual. Cuando nosotros observamos el conjunto de los caballos, cuando observamos la compensación, el balance a nivel de su parte posterior, la forma como los caballos giran en la prueba de noche, hay un caballo que hace ese ejercicio con buena simetría en la parte posterior. El otro caballo en algunos instantes se reubica ligeramente y se desiguala. El caballo
Valdo, que por fenotipo, arreglo, conjunto y sincronización en el andar se hace merecedor al título de gran campeón trochador de esta exposición. Es el caballo que porta el número 1, título de gran campeón reservado para el caballo que porta el número 2. Bueno, señoras y señores, se declara gran campeón de Pensilvania 2014 el ejemplar Cupido, el hijo de Jerarca de la Alhambra en la Legida de la Alhambra. Criador de la Alhambra, ¿cómo que la hoja, pues, ole? Donales ya viene, no sé quién cuál se va a montar. Tiene para escoger lo que quiera ya en la pesebrera.